impacto social, lo estoy con un proyecto muy grande, estoy muy contenta de participar y descubrir, y una cosa me ha ido llevando a otra, en el activismo a través de mi voz como músico, pero pues bueno, abre los ojos y ve aquí. Ahorita estamos en una casa hogar de madres solteras, porque tienen aquí algunas mujeres, algunas muchachitas, sus hijos y sus hijas, y pues venimos a que tengan una mejor Navidad. Hoy que vamos a compartir un poquito de esta parte que como creador puedes impactar de otra forma, no solamente como entretenimiento, sino como poner tu granito de arena a la sociedad. Entonces, es un honor para mí estar por acá. Cuando yo caí como en este tema del cáncer, específicamente del cáncer infantil, fue una casualidad. Resulta que constantemente recibo peticiones de algunas familias que vaya a visitar a sus chavitos que están enfermos, etc. Pero en un inicio, hoy como el escorpión se ha convertido en un prisma muy extraño que abarca muchas formas y muchos contenidos. Entonces, en un inicio el escorpión dorado era puramente para mayores de edad, ¿no? Y me llamaba la atención que chavitos, niños, pidieran conocer al personaje. Entonces, me invitan y yo la primera pregunta que hago es ¿por qué? Pues resulta que el dorado es el color oficial contra el cáncer infantil, entonces les hacía sentido perfecto que yo me convirtiera en embajador de cáncer, contra el cáncer infantil. Entonces, cuando empiezo a ir a estas instituciones, cuando empiezo a recibir a chavitos que querían conocer dónde grababa, pues es algo padre, porque lo que siempre digo cada vez que hago alguna cosa altruista es que no importa dónde estés, no importa el impacto que puedas tener, si es a nivel mundial o es a nivel de tu colonia, si nosotros a través de estos videos podemos inspirar a que en cualquier parte del mundo que nos estén dando play, podemos nosotros aplicarnos para ayudarle a alguien, pues está buenísimo. ¿Te gusta el cine o no? Más o menos. ¿Pero hay algún personaje que te guste como en particular o algo así? Disney. ¿Disney? ¿Te gustan las cosas de Disney? Viral, digamos que de mala forma, lo que hicieron unos chocolates, ¿no? No sé si alguien vio que empezaron a repartir chocolates. Y yo pongo el ejemplo directo de cómo regarla en ese sentido y cómo hacerlo de repente bien. A mí, en algún momento, con este rollo altruista que siempre estoy tratando de hacer, se me acercan unos chicles, los clorets. Y entonces, en lugar de nosotros ir a repartirle clorets a los niños, ¿no? En lugar de eso, escogieron una época para hacer diferentes situaciones altruistas, entre ellas las condiciones de vida que tienen algunas personas en cuestión del clima. Empezamos a repartir cobijas. Te encuentras pues gente que no tiene dónde dormir, que tiene que usar periódicos, que tiene que usar una caja de cartón. Luego te topas en ese tipo de circunstancias. No está chido. Algo tenemos que hacer. Cuando me invita Clorets a hacer eso, digo, órale, vamos a hacerlo. Pero, o sea, estaba implícita por ahí la marca, pero jamás es como, ten amigo, te regalo un chicle. No. Y vamos a compartir un momento con las familias que estaban literalmente, parece como cliché de película, pero existe aquí en medio de la Ciudad de México, junto a las vías del tren, casas de cartón que perdieron sus casas porque el cartón se prende en 2 segundos, entonces se había incendiado unas semanas antes, entonces no tenían con qué taparse en la noche. Y entonces empezamos a repartir cobijas en diferentes lugares, en diferentes vecindades que viven no sé cuántas familias. En ese sentido, creo que si le das la vuelta a las cosas, si le das la vuelta a los proyectos, puedes hacerlo bien en cuestión de pensando que esté metida alguna fundación o alguna marca, sin tener que sea
invasiva la situación. Una luchita, güey. ¡Órale! ¿Cómo están? Y queremos darles estos para que en la noche no haya tanto frío, ¿vale? Muchacha, que sea puta o que sea normal, ¿te la vas a pasar chingón? ¿Con quién te la vas a pasar esta Navidad o fin de año? Contigo. ¡Ah, ya! ¡No me estés incitando! Yo trato de encontrar causas en las que sean mucho más palpables y mucho más reales para gente común y corriente, si así podemos llamarle, que el día de mañana o hoy en la tarde tú puedas salir a la calle y hacer lo que necesites hacer. Algo que la gente se pueda conectar y que pueda tomar activismo en ese preciso instante. Entonces, creo que es muy importante la causa que ustedes estén siguiendo o que estén inspirando, que sea muy congruente con lo que están haciendo. Gracias. Gracias. Ahora Pamo nos va a cantar su último sencillo. Gracias.